Hola, hola a todos amigos padeleros, bienvenidos a este programa de Santa Fe Padel TV. Hoy es súper especial, aparte porque es especial porque volvimos a estar adentro de una cancha de pádel. También tenemos una invitada que le vamos a enseñar a jugar al pádel. Es deportista, pero viene de otro lado totalmente distinto, nada que ver con este deporte. Así que los invitamos a todos a que nos sigan en las redes sociales, tanto en Instagram como en YouTube. Allí nos buscan Santa Fe Padel TV, le dan seguir, le dan me gusta, activan las campanitas y quedan todo el tiempo allí a la espera y van a recibir la notificación de cada vez que hay contenido nuevo. Lo pueden ver de este programa que es el único en Santa Fe y la región dedicado a este deporte, al pádel. Gracias a la pantalla de Veo Santa Fe, Veo Santo Tomé y también y Veo Coronda por dejarnos llevar nuestro hermoso deporte a todos ustedes. Así que sin más, vamos a empezar porque está a punto de llegar nuestra invitada. Ahora yo les invito a entrar a la cancha conmigo. Hola, profe, amigo Leo Émulo, ¿cómo estás? Estamos aquí en Sambódromo, en Sauce Viejo otra vez. Bueno, ¿te viniste preparado? Mirá que la invitada de hoy no sabe nada. Y bueno, siempre se puede aprender. Todo se aprende, así que... Lo bueno que es deportista, tiene buen manejo de pie, buen manejo de cintura. Eso está a favor. Bueno, bárbaro. Porque esto es como un baile. ¿Sí? Sí, mientras más suelto estás, mejor. Así que si mueve bien los pies, espectacular. Bueno, buenísimo. Y portate bien, ¿eh? Hacelo tranqui. ¿Sí? ¿Por qué? Vos portate bien, te digo, ¿eh? Con mucha paciencia también. ¿Con qué me estás por venir vos? Mirá quién viene. Bienvenida a las pistas, Ale. Gracias. Él es Leo, es el entrenador. Ale, venite un poquito más acá. Bueno, paleta en mano, sin guantes. Ay, sí, sí, qué emoción, qué lindo. Nunca había agarrado una cosa de esta. ¿Nunca había jugado? No, nunca entré a una cancha. Es una cancha, ¿no? Cancha de pádel, jamás. Así que gracias, gracias por la invitación, David. Bueno, gracias a vos por venir. La locomotora Olivera, ¿la conocés, Leo? Sí, sí, la conocí. Portate bien. Y bueno, voy a tener que portar bien, no me queda otra. Bueno. No quiero ligar una piña. Claro, nadie quiere, pero no pasa nada. Es una genia, va a aprender rápido, ¿no? Viene de otro deporte, nunca jugó al pádel, pero puede que aprenda rápido. Yo creo que sí, con los movimientos del boxeo se puede hacer algo acá. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Y porque los movimientos del cuerpo por ahí te ayudan para algunos golpes, está bueno. Bueno, a tenerlo en cuenta entonces, Ale. Ya gané. O sea que de cualquier otro deporte que venís te sirve por el movimiento del cuerpo. Y en el boxeo, ¿qué movimiento es el que se parece al del pádel? Este que le haces así, no sé cómo se llama. Sí. ¿El jab es? No. El jab es el de la izquierda y el cross, porque cruzás el cuerpo. Cross se llama este, cross. ¿Qué hago así? Un poquito más suave. Sí, va a tener un poquito más suave. ¿En serio? Sí. Bueno. Sin tanta fuerza, así de... Ok. Acá cambia un poquito. A veces mientras más suave, es mejor. ¿Ah, sí? Sí. Entonces nada, ¿qué ve con el boxeo?
Tomá, si, no, si no hace una cosa, si no te dejas el punto, le pega. Y chao. ¿Con quién voy a jugar hoy? Juega conmigo. Sí, dale, dale. ¿En serio? Sí, ¿contra, no, digamos, o a favor? No, juntos. ¿Compañero? Ah, vamos, compañero, vamos. Bien. Bueno. ¿Contra vos? Contra nosotros dos, acá con Raúl y Dayana. Sí. Versus. Sí. No, yo acá vine a ganar, ¿eh? No, yo no quiero perder. No, yo tampoco. Vamos. Bueno, ¿qué tiene que tener en cuenta entonces la Ale para empezar a practicar para jugar? Y es el cross ese para el movimiento, para pegar, está bueno, ese lo vamos a usar. Bien. Lo vamos a usar. ¿Qué más? Yo creo que tranquilidad, paciencia, la veo como muy energética y vamos a tratar de calmar un poquito eso. Bueno, pero movimiento de pierna venís re bien, cintura, todo re bien, Ale. Sí, yo me tengo fe. Yo también. Sí, le tengo fe ciega. Bueno, con paciencia. Mucha paciencia, sí. Perfecto. Siempre lo tenemos. Algo muy bueno, que estamos al aire libre, en este momento que no se puede estar encerrado en un gimnasio, te viene al pelo jugar al pádel. Estar al aire libre, disfrutas el sol, no solamente entrenás, sino que también disfrutás el sol, que no es fácil eso, porque vos te encerrás en un gimnasio y estás ahí, acá disfrutás el aire, el sol, la naturaleza, qué lindo, esto está bueno, qué lindo los beneficios de jugar al pádel, muy bueno. De hacer todos los deportes está buenísimo, bueno, y vos después le podés enseñar algo, un guante. Yo tengo guante ahí todo, ¿sí? Siempre los tengo conmigo, yo profe le enseño, no hay problema. No, con esa carita no le puedo pegar. No. Bueno, ¿empezamos entonces, Leo? Sí, empezamos. Cintura más rápido. Mucha cintura, sí, me sí, tiene que estar. Porque te va a meter una derecho, te digo. Está fresco para que me pegue. Entonces, le pego. Tiene que pegar allá, rebotar. Picar y después rebotar. Como en el tenis. Pica, claro. Y después rebota. Y si pica y no rebota y me la devuelve. ¿Está bien? Sí, está bien. Ah, puede ser. Podés pegarle de pique y le pegás, o la dejás pasar a la pared, rebota y le tenés que pegar antes que vuelva a picar. Ah, perfecto. ¿Listo? Ya está, ya aprendí, ya está. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Le enseñás? Sí, señorita. Bueno, vamos. A boxear. Vamos, Ale. Vamos, Ale. El golpe va a ser este acá, sí. Y termina acá adelante. Sí. ¿Sí? Eso va a ser tu golpe. ¿Vamos a probar? Dale, usted primero. ¿Yo te muestro? Sí. Dale, mira. Nos ponemos ahí. Sí. El brazo está adelante. Sí. Este acá es la altura del cuerpo. Sí. Entonces, adelantamos este pie. Sí. Y acá nos tocamos después la mano después de pegar. Bueno. Nos vamos a tocar esa mano. ¿Viste? ¡Toma! ¡Ja! ¡Vamos nomás! Muy bien. Quedó adentro de la cancha y todo la pelota. Muy bien. Muy bien porque... Muy buena. Un detalle más. ¿La soguita siempre? Siempre a la muñeca. Ajá. Ah, ¿es para eso? Es un reglamento técnico para que no se escape, porque puede ser peligroso que vuele una paleta y le pegue a alguien. Ah, perfecto. No lo sabía. Mirá qué interesante. Es un reglamento. Perfecto. Bien. Ahí está. Siempre. Bueno. Sin la cuerdita. Claro. Más si la paleta no tiene, directamente no te deja. No puedes jugar, ¿eh? Es antirreglamentario. Excelente. El dry, excelente. Dry. Lo que hiciste recién. Y ahora el revés, el otro ahora. Y es medio raro. ¿Se juega con la otra también? De derecha a la izquierda, cuando son zurdos también le dicen. Ah, mira. Bueno, y ahora viene el revés. Ahora vamos con el revés. Bien. ¿Eh? Es un poquito más complicado, pero no tan complicado. Estamos con la paleta acá. Sí. ¿Sí? La vamos a agarrar con las dos manos. Soltá la pelotita. Bien. Buen lugar para.
Acá adelante. Tengo que meter a algún lado. Acá adelante. Sí. Ahí. Ahora lo que vamos a hacer es girar y girar también este pie. Sí. ¿Está? Y de acá solamente vamos a abrir los dos brazos. ¿En serio? ¿Sí? ¿Los sí. dos? Los dos. ¿Por qué? Esto te da estabilidad. Bueno. Fíjate, si yo abro uno solo, voy a tenderme, ahí me para el costado. Ajá. Entonces, si yo le pego con las dos manos, voy a quedar estable. Me puedo quedar ahí, no. Más pituco el paso. Aparte más, claro. Lo importante es pegarle lindo. Sí, 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 sí. Sí, después no pasa nada. Tiene que quedar lindo también. Sí. Total, acá nosotros nos firman hasta acá. Si después no entró la pelota, no pasa nada. Dígame una cosa, usted... ¿Esto es cuando viene la pelota o también claro. es para sacar? Ahora yo después te la voy a tirar. ¿Para sacarla? No, no, para sacar le vamos a pegar siempre, siempre de igual. Este lado. Ah, esto es para siempre cuando... Para la devolver, defensa, digamos, para claro, la defensa. Exactamente. Me voy hasta este lado con las dos manos juntas. Pero cuando sale. Ahí y estiro los dos brazos. Va. ¿Está? Bien. Mientras más cortito sea el armado, sí. ¿Sí? Mejor sale. Más le vamos a pegar con el centro. Ya que no hay que revolear la paleta para atrás. Porque tiene muchos recorridos. Ahí. Vos tenés que calcular que a la pelota le vas a pegar a esta altura. Entonces, si armás desde acá, es cortito. Ajá. Pero si vos la llevas hasta acá, fíjate todo el recorrido que tenés a pegar. Correcto. Entonces, cortito. Vamos. Perfecto. Y entró. ¡Toma! Bien. ¡Vámonos! Muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora vamos con... No, vamos a complicarlo un poquito más. Paredes. Dale. Vamos con las paredes. Paredes. Uy, ¿ahora? No es tan difícil. ¿No? No es tan difícil. Si tenés la paleta acá adelante siempre, es fácil. Pero ¿y si rebota yo tengo que mirar para aquel lado? No, siempre hay que estar de costado. Porque nunca hay que dejar de ver la cancha. Sí, a las lechuzas les sale genial. Bueno, porque sí. Miran para todos lados. Pero tienen un buen cogote. Claro, nosotros no, pero aparte... Ahí nomás. Pero aparte de tener buen cogote, los ojos miran para todos lados, ¿sabía usted? Lo vendría muy bien. Claro, imagínese mirar para atrás, para allá, para arriba, bueno, no importa. Bueno, pero la Ale acá tiene la ventaja que es rápida de pierna, rápida de cintura. Siempre tenés que seguir la pelotita. Si te pasa, girás, la seguís y la volvés a encontrar, digamos. O más o menos mirarla de costado y todo. Vos sos rápida de pierna. Pero no es tan fácil este juego. No, pero vamos a hacerlo un poco fácil. Mirando esta pared. Sí. ¿Sí? La paleta siempre adelante. Sí. Y cuando la pelotita pasa, vos la tenés que acompañar a la pelota con la paleta cerca. ¡Es difícil, la mierda esto! Con la paleta cerca. No, no es tan difícil. ¡Es del aire, la tengo que agarrar al vuelo! Ella te la complicó con las paredes. Pero la tengo que agarrar al vuelo. Yo dije que la mire. Es seguí mirándola. Es como agarrar una liebre en campo arado esto. No, más o menos. Bueno. Vamos, ahora vamos, yo te la voy a tirar, va a rebotar, va a tocar acá y vos le tenés que pegar y tiene que picar ahí. Yo le voy a pegar. Dale. Como sea, le voy a pegar. No, pará. ¿Le pego cómo? Le pego despacio, de re despacio. ¿Me imaginas? No, le pego. Tirale bien la pelota porque la próxima... No, sí, viene una ñapi. Bueno. Pero che, Ale, pero se fue de la cancha la pelota. Se fue de la cancha, pero la cancha es chica, ¿qué culpa tengo? Es muy chiquita. La vamos a tener que agrandar. Agrandame la cancha, papá. Claro, tiene que ser un poco más larga la cancha. Qué bárbaro, qué deporte. Bueno, ¿qué te parece? Muy emocionante, muy. Me gusta porque tiene sus técnicas, tiene sus trampitas, tiene sus. Tenés que ponerla más adelante porque atrás no puedo. Me encanta, tenés que tener. Táctica, técnica, estrategia. Y paciencia. Y mucha paciencia también. O sea que esto te baja un poco. Está buenísimo, ¿sí? Está buenísimo. Sí, sí, ir a Banó te ayuda un montón para la vida, para mí. ¿Para la ira? Para la vida. Ah, sí. Porque para también. La ira también. Que... Para la ira también. Para la ira, porque tienen ira, vengan acá. Se van a hacer una clase de boxeo y después vienen acá. No, ya está, no hay más ira. Va a haber ganas de dormir nomás. Claro. Bueno, ¿les parece que hagamos un partidito? Hacemos un partidito. Vale. Profe, ¿por qué dice para la vida que ayuda? Y porque vos tenés que jugar con una pareja, tenés que también ver que... Ah, ¿siempre es de a dos? Siempre es de a dos. Ah, bien, no lo sabía. Hay veces que se juega de a uno con canchas un poco más chicas, pero acá en Argentina hay muy pocas canchas y no es normal. Que bueno, sea. Te ayuda en la vida, Polo, con la pareja te ayuda. Claro, te ayuda con la pareja, hay momentos que estás perdiendo y tenés que tranquilizarte, tenés que bajar las revoluciones, buscar otra estrategia...
Para mí sirve un montón. No, no siempre es que mientras más fuerte que le pegues vas a hacer los puntos. Tienes razón. Tenés que cuidar, tenés que buscar lugares. O sea que el deporte está totalmente conectado con la vida. Para mí sí. Para y, mí con, y con la manera de vivir. Sí. De bajar un cambio, de tener paciencia, de buscar... En estos momentos que estamos medio alterados y eso... El hacer deporte es... para mí te salva la vida, yo lo digo todos los días en el programa. Hacer deporte te puede salvar la vida, te salva la vida, realmente. Y esto es contagiar a la gente que conozca un poco este deporte, que ni yo lo conocía, pido perdón. Yo siempre enfocaba en el boxeo, en el boxeo, en el boxeo. Y no todo en la vida es piña y darle para adelante. También hay que bajar un cambio, como dicen ustedes. Tomar aire, respirar y decir, empiezo de nuevo y ahora tengo que hacerlo mejor. Tengo que hacerlo bien, sí. Tengo que buscar mi mejor movimiento, mi mejor piña. Muy bueno esto, muy bueno. Bueno, los invito a todos a jugar al pádel, bueno. De verdad. Estoy aprendiendo y me encanta, me encanta. Ya me enganché ya. Ahora bueno, vamos a jugar. Ahora vamos a jugar. Ah, no voy a jugar enfrente tuyo. Tiene que jugar bien. Yo hago un punto y tengo que salir corriendo. Bueno, va la dupla entonces, profe, y la locomotora, Leo Émolo y Ale Olivera. No, ¿y usted cómo le dicen? ¿A mí? Sí. Dino. ¿Dino? Bueno, sí. Dino, locomotora, ¿cómo te dicen? Dai, Dai. No, no Dai. Nada, nada. La Leona y ¿no? Allá el Eros. Yes. Eros, era yes, Eros. Exactamente. Si no, acá tiene que haber apodos, si no, no. No es un juego. Bueno. Ahí estamos. ¿Vamos? La Leona versus la locomotora, Eros versus Dino. A ver quién gana, esa. Bueno, se viene el partido entonces, ¿eh? Acá con la locomotora Olivera, sé que está con nosotros entrenando en este programa de Santa Fe Padel TV, así que después del corte nos ponemos a jugar un poquito. Más programas, más conductores, más música. Más programas, más programas, más conductores, más programas, más programas, más programas, más programas, más conductores, más música. Porque Haley es música. Somos líderes en custodia vehicular en todo el país. Alarmas domiciliarias, monitoreo satelital, seguridad física. Desde 2005 nos preocupamos por tu seguridad. Keeper, seguridad privada. Canalveo.com, el nuevo portal de noticias de nuestro canal. Nuestras noticias, estés donde estés. Entérate de la actualidad como solo Veo puede contártela. Tu provincia, tu ciudad, tu barrio y todo lo que realmente te interesa. Visítanos en canalveo.com y conectate con nuestras noticias. Hormigón Santa Fe. Mejoramos cualquier presupuesto. Para toda la región, Hormigón Santa Fe. Presente en todos tus proyectos. Cosas.
Bueno, nos tomamos un descanso, vamos a un corte porque después que corrimos bastante con la Ale. Re bien, re bien, un deportista, una deportista en este caso, pero nada que ver con el pádel, aprendió súper bien, nos estamos divirtiendo muchísimo, así que si quieren volver a ver este programa, no se olviden de seguirnos en las redes sociales, así que este es el momento para buscarnos, tanto en Instagram como también en YouTube, Santa Fe Pádel TV. Allí nos siguen, activan la campanita de YouTube también y les llega todas las notificaciones. Bueno, programa especial hoy con una invitada de lujo, la locomotora Oliveras, así que corte y ya volvemos. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas, con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Somos líderes en custodia vehicular en todo el país. Alarmas domiciliarias, monitoreo satelital, seguridad física. Desde 2005 nos preocupamos por tu seguridad. Keeper, seguridad privada. Más programas, más conductores, más música. Más programas, más programas, más conductores, más programas, más programas, más programas, más programas, más conductores, más música. Porque Haley es música. Bueno, para que no te sientas tan bicho de otro, raro, ¿no? Sapo otro pozo, Ale. Estas son para vos. A ver si te animás ahora. Sí, voy a tener que esquivar, ¿eh? Ale. Qué lindo. Me hace acordar cuando estaba en Tinelli bailando con las vedettes, que yo era un robot. Y yo decía, ¿por qué no vienen al ring ustedes un ratito, Critíquenme ahí en el ring. Claro, ¿por qué no vienen un ratito al ring a ver qué hacemos? Sí, qué, bueno, profe. Bueno. Usted tiene que viajar, así que no le voy a poder pegar. Vení. La ira también acá. Ay, no. Así se controla la ira, así se controla la ira. A ver, pasa vos de este lado, Ale. Sí. ¿Quiere que la enseñe? ¿Le tengo que enseñar? Sí, enseñale unos pasitos. Bien, yo le enseño. Izquierda adelante, derecha atrás, usted es derecho. Derecho. Perfecto, enfrentado. A mí. Este es el jab, la izquierda en punta, que puede ser arriba o abajo, se pega de la cintura para arriba, o sea, del pupo para arriba, vale los golpes. Este es el recto derecha, o cross cruzado. A este también se le llama cross o gancho, que va, sale justamente con... Siempre los golpes van con el impulso del cuerpo, no van como una cachetada, solo con la mano. Tanto el jab, el cross, el gancho arriba o el uppercut, van con todo el cuerpo, o sea, yo no le siempre puedo hacer... con movimiento de... Exacto, ¿por qué? Porque pega, claro, pega con todo su cuerpo. Claro. Esa es la diferencia de que acá hay que controlar la fuerza con el pádel. Ahora, mientras más fuerte, mejor. Exactamente, pero con precisión, o sea, yo no me puedo pasar con el golpe, yo tengo que dar el golpe justo, ahí, a donde llega. Ya me da miedo. ¿Qué? Ya me da miedo, ya. No, te va a tratar con cariño. Dale, en guardia, ¿no? Nunca te bajes los brazos adelante de la locomotora. Claro, exactamente. Y como no tenemos protector bucal, ni tampoco cabezal... No lo podemos usar hoy igual. No lo tendríamos que usar. Claro, exactamente, ¿verdad? Hay que llegar. Pues el contacto, no hay que llegar. Bueno, entonces le enseñamos los golpes. Le enseño a barrer un golpe. Dale. Yo le pego este, le quiero tirar este, y usted me lo quiere bajar para volverme a pegar. Tíreme la izquierda en punta a la cara. Ahí está. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Bajo y pego. Ay. Sí. Esa es una de las maneras. Otra manera es la otra izquierda en punta, a la cara, ahí, le iría a la cara. Yo puedo esquivar de acá y le pego, ahí. Ajá, también. La derecha en punta a la cara, sí. Ahí. Bajo y pego, o tira a la derecha, esquivo y va al hígado, o arriba. Y te mata, ahí te mata. O también puede ser tira a la derecha, esquivo y de acá mira lo que puedo hacer. Acá la cabecita. ¡Pum! Directo. Por ya eso, lo veías venir, ¿eh? Sí, ya la... Eso es el arte de pegar y no dejarse pegar. Y la velocidad de un puño, como la velocidad... ¿A qué velocidad va la pelotita del pádel? No sabría decirte, pero no va rápido. Claro. O sea, claro. De arriba sí, hay veces que se le pega fuerte. Claro. Bueno, acá es velocidad y fuerza, que eso es potencia. Sí. O sea, mientras más rápido y mientras más fuerte pegues, más potencia y el golpe es más efectivo. Que lo que se busca en el boxeo es el knockout. Justamente el knockout es como el gol. Digamos, claro. También puede ganar por punto, por paliza, pero
El nocao es lo máximo en el boxeo. ¿Qué es un nocao? Cuando lo deja dormido. Exactamente, te mando a dormir la siesta. Hace noni. Anda a cenoni. Esta noche va a cenoni. Esa bueno. Es la frase a la lona, ¿viste? Claro, exactamente. Entonces, bueno, los golpes son tres golpes nomás en el boxeo. Sí. ¿Cuántos movimientos son el paddle? Tenés un montón. Bueno, sí. En el boxeo solo tres. Son los rectos, hágalo. 1, 2. Perfecto, de nuevo. Siempre izquierda primero. Izquierda, derecha. Perfecto. Y está haciendo bien las piernas. Ve que los deportes, tiene razón. Los deportes, se utiliza todo el cuerpo en los deportes. Los rectos. Sí. Los uppercuts. Ahí. La siempre izquierda, sí. Ahí. Bien, que van, esos van directamente. Al hígado. Claro, al hígado o al vaso, que son... El vaso voy yo a veces. No, pasé boxeador. Pero eso no lo podemos decir. Pasé boxeador, cero alcohol, profe. Acá también. Acá tampoco. También, cero alcohol. Acá adentro tampoco. Acá todo adentro. Todo el año. O sea, nunca. No. No nada. No, yo no. 20 años sin tomar alcohol. Agua. ¿Cuánto hace que no toma alcohol? Salí de ahí, maravilla. Y un par de horas. Y anoche me tomé un vinito. Bueno, vale. Pasa que estamos en pandemia. Si no tomamos un vinito, no. Muy sincero. Yo te rescato la sinceridad. Pero yo no estoy jugando profesional ni nada. Ah, perfecto. Yo para dar clase podés tomarte un vinito. Ah, tal vez. Antes, pero muchas horas antes. Sí, un par de horas antes. Imagínate si hubiese tomado un par de vinos, vos me tirás así nomás y me la como. Claro. Entonces, vamos. Uno sería, son tres golpes. Los directos. Uno, los ganchos es el segundo y los cross. Es el tercero. Listo. Entonces vamos. Primer golpe, ¿cuáles son? Los rectos. Los rectos. Exacto. El segundo golpe. Da. Acá abajo. Los uppercuts. Y el tercer golpe, cross. Este. Que es un golpe, uno de mis favoritos, que va a la mandíbula. Ese es uno de mis favoritos porque te hace la cabeza así. Te mueve todo el esqueleto. Exactamente. Y también al hígado, no se nota, pero es un dolor tremendo, sobre todo la gente que no se alimenta perfectamente y que toma alcohol. Chao. Vos le das un buen gancho al hígado. No se levanta más. ¿Vos viste lo cerca que pasó eso? Sí. Tenés cuidado, porque no tengo nada que me cubra. Fácil. Ojo con los abdominales. Vamos a hacer que tire un golpe, tire la izquierda acá. Ahí. Con esta. Todo. Con todo. Si me está tirando la mano. ¿No? ¡Esa! De nuevo. Perfecto, la derecha ahora. Mirá, se pasa, pega con el cuerpo. Se nota que pega con el cuerpo. De nuevo. ¡Perfecto! Lindo que aprende rápido, porque ya lo tiene incorporado, Dai. Sí. Igual que vos cuando entrenás en el gimnasio también, ya lo tenés incorporado. Qué bando que tiene. No, me encanta que me aliente, sí, me no, encanta. No, profe, a ver, es como yo soy un desastre, fui un desastre, pero de alguna manera a otro desastre que nunca en su vida hizo deporte, es como que tenemos un, sí, ¿o sí, no? Sí, un pequeño... manejo del cuerpo, sí, o que por ahí me va a ser más fácil aprender. Sí. Es así. Sí, va a ser más fácil. Sí. Exactamente. Hizo algún deporte en su vida. Y claro. Más profesional, yo creo que el entrenamiento te ayuda. Exactamente. Y tanto el boxeo, como el pádel, como el fútbol, como el tenis, son deportes que tienen que ser parte de la vida. Aunque no seamos profesionales, aunque no seamos campeones del mundo, no importa, el deporte te hace bien, te distrae la cabeza, te da alegría, te une. Porque a lo mejor estás peleado con tu pareja y jugaste y después el partido y bueno, vamos festejar. O perdimos, bueno, vamos a comer algo. O no es así. Pasa no, después de unas piñas, no sé. Ah, después de unas piñas, ahí está conmigo. Te sacaste la ira. No, pero nos llevamos bien en el gimnasio, ¿viste? Sí, por supuesto que sí. Excelente los dos. Yo realmente, realmente, se pegan despacio. Ale, bueno, gracias a vos por tu tiempo. Gracias, Leo. Despacito, que está conmigo. Gracias, Ale. Gracias por ponernos los guantes a que entrenemos. Es una sorpresa. Sí, por supuesto. Bueno, y ahora vamos a pelear. No, bueno, que sigan peleando. Nosotros nos tenemos que ya despedir. Nos quedamos sin tiempo en este programa especial con Alejandra la Locomotora Olivera. Es un gustazo tenerla aquí para enseñarle también un poco de nuestro deporte que amamos, del pádel. Y ella nos comparte también de su deporte que ama, el boxeo. Gracias a todos. No se olviden de buscarnos en las redes sociales, en Instagram y también en YouTube, Santa Fe Pádel TV. En YouTube, activen la campanita y suscríbanse y les va a llegar las notificaciones cuando esté todo el contenido nuevo ahí cargado y pueden
pueden ver todos los programas anteriores también. Gracias a la pantalla de Veo Santa Fe, Veo Santo Tomé y Veo Coronda también por este espacio para hacer un feliz miércoles con el pádel, con Santa Fe, Pádel TV. Nos vemos la semana que viene. Adiós. We'll be right back.